Candelaria podemos encontrar velas artesanas como esta que están viendo, que por cierto no se derrite en su aroma, y además de llevar una vela hay algunas que pueden llevar una lámpara. Me encuentro con una de las gerentes, Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una vela muy característica que no podemos encontrar en todos los sitios, con un aroma particular, no se derrite y un diseño fascinante. Bueno, sí, yo trabajo, empecé a idear esto hace 27 años. 27 años. 27 años de mi vida, vivo de esto, me encanta, soy demasiado creativa. Y bueno, ideé que la gente me empezaba a decir, bueno, es una pena que se derriten tal. Entonces comencé a hacer los huecos. Igualmente tienen una forma que se le puede poner un dedito de arroz, si te puedo mostrar aquí, un dedito de arroz y la velita pequeña. Entonces eso hace que el contenedor no se derrita nunca, siempre está tal cual lo ves. Habrás visto que tengo muchísimos modelos, diseños, y como esto es algo atemporal, no es ni para hombre, mujer, niños, o sea, las ceras nos gustan a todos. Bueno, ya ves que tengo parte de niños, de adultos, de así un poco de para todos. Sí. Es una vela que puede durarnos muchísimo tiempo, bueno, ¿verdad? Muchísimo tiempo. Nosotros vivimos en Negreira, que es en la comarca de Santiago de Compostela, hace 11 años. Y hace 11 años que la gente, tengo el público, yo renuevo muchísimo lo que es el modelo, y sigue comprándome. Y me dice, Mónica, yo tengo velas tuyas, ceras, de hace 10 años, 11 años, y bueno, y le encanta porque yo tengo mucha creatividad y ellos siguen comprando. Sobre todo porque no se derriten. Nunca. Es algo que la gente para pura y exclusivamente para decirme a mí, es que aparte como lo tengo en los carteles, me dice, ¿cómo no se derrite? Bueno, y uno explica, no la técnica, porque eso sí que no, pero sí que lo veo y les explico que lo doy a entender todo, que lo hago a mano. ¿No puedes revelar tu secreto? Eso no, por ahora no, porque es todo un proceso de, para que llegue a este color, a esto, diferentes temperaturas. Al hacer diferentes temperaturas tienes que tener muchísima práctica para esto, fácil 6-7 horas cada pieza. Que yo solita, bueno, en una hora puedo sacar 50 piezas. ¿50 piezas de este tamaño? Sí, pero llevo 27 años claro, haciéndolo. Entonces, para mí es como una magia. A pesar de que, bueno, uno pertenece a Galicia y tal, es verdad que es mágico. Cuando uno es artesano, sí que las cosas, sí que las haces desde adentro, desde el alma, te salen con el corazón. Por eso también te salen tan bonitas. Gracias, muy amable, sí. Mira, hay lámparas. Es lo mismo, el mismo material idéntico, hecho a otra temperatura y lámparas, que las hago con 2 metros de cable y la entrego con su bombilla LED incluida. Esto puede estar encendido 24 horas, que siempre está como lo ves, siempre. De hecho, esto lo programé en un momento, porque hay mucha gente que duerme con toda la noche la luz encendida, ya sea personas mayores o niños, y esto lo puede tener las 24 horas encendida, que siempre está como lo ves. Y anteriormente no existía el LED. ¿Te recuerdas que había incandescente, bajo consumo y ahora LED? Puede ponerle la bombilla que quiera, pero el LED gasta 4 vatios, o sea que siempre está tal cual lo ves, impecable. ¿Y desprende aroma también? Desprende aroma. El aroma es natural, entonces como va a las habitaciones de niños, nunca te hará daño, pues lo puedes, de hecho, los niños lo tienen encendido toda la noche, que siempre está como lo ves. Sí, sí, sí. Y que también adorna nuestros hogares. Sí, queda guapísimo, sí. Es mucho calidez. La calidez es todo, ¿sabes? Tú apagas tu luz de arriba, enciendes una luz y ya es todo, te da un ambiente y es cálido, calidez, sí. Llegas todo un día de trabajar agobiada, te prendes tu luz y ahí te relajas. La gente, la aceptación del público. Todo vienen, ay, qué bonito, las palabras más elogiosas, que yo me voy encantada porque es el qué bonito. Y eso es más, para un artesano es mucho más el qué bonito. Luego también, aparte, viene una venta, pero ya el qué bonito es un agradecimiento mucho, porque lo que uno hace es de corazón, es de alma. Si no, no eres artesano. Sí.
Muchísimas gracias. No sé si hay alguna vela en especial para ti que quieras destacarnos por su aroma, por su diseño. No, no, a mí me gustan todas. Sería, todas. Sería, claro, como... Y no saldría de mí decirte me gusta más esta, esta. A mí me gustan todas. Es que hay gente que como le gustan todas vienen y luego te dicen, mire, ¿cuál te llevas tú? Y yo me llevaría todas. Entonces, bueno, voy tratando de ayudarla, lógicamente. Pero de verdad que salen todas de mi alma, todas. No puedo decirte una en especial. Mónica, pues muchísimas gracias. No, que sigas haciendo velas tan bonitas. Gracias y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y mostrar nuestro trabajo. Muchísimas gracias. A ti. Gracias.